Así estuvo el movimiento este lunes en el sector de Loma Verde en la Interamericana Sur en Pérez Celedón. Este paso se mantiene bloqueado desde hace varios días y a pesar de que el presidente de la República en cadena nacional de este domingo informó que retiraba el tema de los impuestos, los manifestantes afirman que todavía no hay un documento firmado por el mandatario, por lo cual permanecen en este punto. El mensaje que dio Carlos Alvarado ayer fue un mensaje de doble sentido, de doble moral. Por un lado dice que ya está abriendo un puente, pero eso es un puente como hacia el abismo, porque también al mismo momento manda a los antimotines a afectar el pueblo. Se compara con Juanito Mora. Juanito Mora llamó al pueblo a ir a la defensa de nuestro país, a atacar al filibustero. Este otro filibustero nuevo que está en la casa presidencial, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, que se encuentra en la Sala Constitucional, le llama al pueblo a decirle quédate en casa, o sea, no lucha por tus derechos. Nosotros estamos aquí luchando por los derechos de este pueblo. Pérez Celedón ya tiene experiencia en esto. Definitivamente este